Hello, Bonnie. Very well, thank you. And you? Very well. Very well. Este se mudó al exterior. Sony. Bueno, hoy cumplimos 40 años de recibido, así que te pido un aplauso para todos nosotros. Bien. Claro, ¿qué tenés para agregar a esto? No, que estoy muy contento. La verdad está bueno esto de reunirse con los muchachos. Porque además nos estamos matando de risa desde las anécdotas que cuenta Ovaldito. La verdad que es un gusto volver a verlo. Ojalá tengamos muchas reuniones como esta y que nos atienda siempre esta chica. La parte de arriba de los dormitorios, que ocupa toda la superficie. En lugar de tener una terraza descubierta, es todo cubierto con un techo de dos aguas con tejas. Bueno, la próxima vez lo voy a invitar yo a casa para comer un asado. Bien, bien. ¿No te parece? Yo llevo el vino. Tengo un termidor. Malbec, vos sabés que Malbec. Ahí no falta, ni vino ni champán. En casa también, o sea, nos juntamos, armemos, ¿viste? Pero a mí me gusta. Son 40 años. Sí, nada, están todos más bondadosos. Pensá que si era en la secundaria, dicen, no, a mi casa no vengo, ni deja, no queda trompa. Se echó mierda. Saqué el traje. ¿Qué venís con estos indios, mi casa? En mi casa decidió yo. No, pero yo te hablaba cuando estábamos en la secundaria, que le decía a mi hija, vine con un compañero de esos delincuentes. Vine a tomar la leche, Esos delincuentes, ¿qué vienen a hacer acá? Vamos a tomar la leche, le serví una tacita así, maldito. Tomá la leche, maldito. Ahora le traí un balde de 5 litros. Está débil, maldito. Mi hija decía, palpalo de arma, no me dejaste entrar. If I only have a dollar for every song I have sung, and every time I got to play, what the people thought they're too drunk. But you know I got the next train back to where I live. Oh Lord.
working alone, yeah.